Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos sean a esta exhibición Senderos y Pinceles del maestro Rodolfo Rábago Saldívar, que permanecerá en esta galería desde el día de hoy hasta el 18 de diciembre, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Son 16 horas de exposición. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. En especial queremos agradecer la presencia del ingeniero José Luis Martínez Navarro, secretario de Desarrollo Social y Humano. Queremos agradecer la presencia también del licenciado Jaime Enríquez Díaz Cigala, que viene en representación de nuestro alcalde. Fuerte el aplauso para él también. Agradecemos, por supuesto, también la presencia del contador público CAE, Patricia Romero de Benítez, quien es la presidenta del sistema DIF Madero. Del licenciado Gustavo Moreno Morales, director de Cultura, para quien pido también un fuerte aplauso. Y por supuesto, el maestro Rodolfo Rábago Saldívar. Hablando un poco de la vida del maestro, podemos decir que él es originario de México, el Distrito Federal. Él nació un 25 de marzo de 1957. Al pasar del tiempo, desde niño mostró diferentes habilidades con el dibujo y con la plastilina, pero a pesar de esto, él no tomó clases de esto, sino que él es empírico y por su pasión ha destacado. Ha tenido dos exposiciones en la Presidencia Municipal de Tampico y en Casa Gándara. En 1972 se mudó a vivir a Ciudad Victoria, en donde estudió la preparatoria y la carrera de médico veterinario zootecnista. Lleva 29 años en la Secretaría de Salud y se ha desempeñado como verificador sanitario los últimos 20 años. Pido un aplauso para él y en este momento quiero ceder el micrófono para el licenciado Jaime Enrique Díaz Cigala. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, pues primeramente comentarles que debido a una agenda complicada de nuestro presidente municipal, señor Mario Alberto Nini Castilla, no le fue posible estar con nosotros. Maestro, recibe usted un afectuoso saludo de parte de nuestro presidente. Igualmente para todos ustedes, me pidió que estuviera por aquí presente para saludarlos y darles la bienvenida a este importante evento de exposición de pinturas del maestro Rodolfo Rábago Saldívar, y titulada Senderos y Pinceles. Quiero saludar de igual manera, de manera personal, a la contadora Karen Patricia Romero de Benítez, presidenta del sistema DIF en Ciudad Madero, a nuestro regidor, presidente de la Comisión de Salud, el doctor Francisco Castañeda, por supuesto a nuestro anfitrión, al secretario José Luis Martínez Navarro, secretario de Desarrollo Social y Humano, al director de Cultura, Gustavo, gracias, y por supuesto darle gracias a todos ustedes, maestros que nos acompañan, público en general. Hablar de la pintura es hablar de la cultura. Hoy por hoy, nuestros gobiernos federal, estatal y por supuesto el municipal le han apostado a la educación y a la cultura como un mecanismo, un baluarte para lograr el desarrollo de los pueblos. Y es justamente hoy, en esta exposición, que estamos dando fe, con las facilidades que el municipio, el gobierno municipal, da al profesor, al instructor, a nuestro maestro pintor Rodolfo Rábago Saldívar, de presentar esta obra pictórica, que no solamente nos embellece este recinto, sino que nos da muestra de la cultura, del desarrollo que hay potencial de cultura en el caso de la pintura, de un madrense por adopción, aunque ahora sé que es oriundo y paisano de José Luis, del Distrito Federal, pero él ya es madrense por adopción, por supuesto, también vivió un tiempo en Altamira, y aquí lo tenemos y nos da mucho gusto. Bien, pues, no extendiéndome más, quiero nuevamente ratificar a nombre de nuestro presidente Mario Alberto Nini Castilla la más cordial bienvenida a esta exposición pictórica Senderos y Pinceles del doctor maestro Rodolfo Rábago Saldívar. Muchísimas gracias y recuerden, primero tú,
primero la cultura, primero Madero. Bravo. Muchísimas gracias.